Y bueno, pues seguimos ubicado en el parque de acá de Cara Sucia. Pues saluditos para todos los amigos que nos ven aquí en el cantón Cara Sucia y a los a sus alrededores. Por aquí está Carmelo, pues Darwin, está Laura y está Esteban Clary, pues está allá con Noemí en la tienda. Nosotros no podemos ayudarle a comprar, pero sí vamos a ayudarle a llevar las cosas y pues para que ellas no hagan fuerza. Bueno, dígame Esteban, ¿cómo se la está pasando hoy en este día? Pues de lo mejor, porque tenía días de no venir aquí hoy. Va que sí, y Laurita también. Muy bien acompañada allí de Laurita. Y Laurita, ¿cómo se la está pasando aquí acompañada de Esteban? Bien, don Ramón. ¿Todo bien? ¿Este Carmelo? Bien, porque vi que alegre aquí, don Ramón, porque yo ando contento. ¿Contento? Muy feliz. ¿Por qué estás contento, Carmen? Porque aquí he venido a Cara Sucia. Ajá. Sí, por eso. ¿Lo conoce bastante gente? ¿Ah? Yo no conocía Cara Sucia. ¿No conocía, no? Ah, solo aquí pasa. Sí, solo aquí pasa. Oye, pues, don Ramón. ¿Cierra los ojos? ¿Y Darwin? ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué, Carmelo? ¿Y por qué Laura? ¿Por qué Laura? Don Ramón. Por la camisita, la que don Ramón. Niño ahí. No, ah, la pantera rosa, la camisa del niño. Ajá. Don Ramón. Ajá. No, fíjese que yo ahí, yo aquí fíjese que he venido mucho aquí a Cara Sucia, es que uno está por lo fresco. Es que aquí es bien bonito. Es que no conoce, y pues, mancha. Lamentablemente no hay columpios, mancha, no hay. No, no hay nada. Ah, pero sí podemos mancha ir, aquí está una cancha mancha de qué, de básquetbol. Bueno, vamos a caminar un poquito para desestresarnos y mostrarles un poquito aquí, porque algún amigo que ha vivido por aquí, pues más ya sabe aquí de dónde andamos, en el lugar que andamos, y a decir, ah, bueno, esto cambió, esto ya está diferente. Dice que una vez aquí, mire, se vino el agua de Nivea. Voy a estarme sentado aquí, mire. Ahí pasó. Viendo res, pues chica, después afligido porque yo aquí estaba. Dije, no, aquí está el agua. ¿Quién me tocó solo? Me dije, mi hermano, el agua es algo allá. Salud, chao, Carmen. Chao. Ah, no hay puerta, me. Ah, no hay tapo. Ajá. Ah, ya está, ve. ¿Usted cree que Carmelo no? No conozco. Darwin, ¿alguien sabe para qué, cómo se hace eso? ¿Se juega o qué es? No puede subirse, Ramón. Para subirse. Pasarse. ¿Por qué no se para así un pie en un lado y el otro al otro, Darwin? Ahí así, pero arriba. ¿Sabes qué me imaginé yo? ¿Qué? Lo que montan. ¿El barril? No, lo que... Ajá, pero... ¡Fuerta, señor! ¡Los toros! ¡Ah! ¡Los toros! Pues sí, Darwin, párese, pues, pare un poco. Nos jugamos la isla, pues, la isla metida, a ver quién quiere usar rápido para abajo, pues. Ajá. ¿Dónde va? Bueno, está bien, pero... No, es que lo va a hacer con cuidado, vos, no va a hacerlo. Ay, ¿qué estos son listos? Se te está haciendo así, ¿verdad, don Ramón? Ajá. Así le toca. Vaya, vamos, pues, una apuesta, el que lo pase más luego. ¿Qué cosa? ¿Aquí para abajo? Ajá, no, aquí, ve. Que tire y que salga más luego aquí. Vamos a hacer pareja. Ah, no, pero la Laurita no va a poder. No, yo no. Se puede golpear a la niña. Pues sí, Darwin sí se anima. Yo no. Yo sí. Ay, Dios, Carmelo, le ganó Darwin entonces. No, Mencho. No, es que mire. No, Mencho, ya rindió, no. No. Ah, no, hombre, allí no, Carmelo. Es que solo arriba. Ah, usted sí, aquí. Ajá, y pasar ahí, no. Pasarse aquí, ve. Ajá. El niño va a ir a la competencia con Darwin. ¿Qué dice? ¿Ah? No tiene miedo. ¿Usted es por aquí cerca? Sí. ¿Aquí vive cerca? ¿Por aquí vive? Anda. Él solo viene a divertir aquí. ¿Usted? A mi mamá. Anda su mamá también. ¿Usted le gusta jugar aquí en este lugar? Sí. ¿Viene todas las tardes con sus amigos? No. Poquito nomás. Solo hoy. ¿Solo ahora? Ah. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de aquí del parque? Jugar pelota. Jugar pelota. Ah, lástima que no tenemos una pelota. No que hubiéramos jugado aquí con el soporte. Sí, pero... ¿Esteban va a comprar una pelota? No hay, hombre. No venden quizás sí, ahí. Sí, yo a Esteban, mira. Sí, mira. Ah, espérate, vamos a ver cómo lo hace Darwin. Sí, mira, quíteme, chuy, no. Vamos a ver. 3, 2, 1, Isla. Isla. Va a dar Carmelo. Oye, usted, Carmelo. Yo me echo, ve. Un solo con bien, loco, yo. Bien chiquito los pies, hasta ya lo puse. No, es que la regla es que pase tocando todos los los travesaños, los peldaños. Ajá, los peldaños. Es que mire, aquí no llega. Ay, así tiene que ser. Ya dejó uno. Allá dejó uno. Y aquel otro. Radio cortito, don Ramón. Y aquí, mire, me echo.
Estaba cortito el paso. Vaya, lleva el niño también. ¿Cómo te llamas, bo? ¿Cómo es tu nombre? José. José. Bueno, aquí nos acompaña Chepito. José Chepito también, pues. ¿No te gusta que tengan Chepito? No. ¿Cómo? ¿Solo José? ¿Cuál es tu otro nombre? ¿Jolo José? Sí, Jolo. ¡Jolo José! Es el que más le gusta. Yo sé que tiene otro nombre. Solo ese tiene. Venga, pues, José, páselo usted. Yo sé que usted puede. No. Esteban, que lo pase Laurita, pues. Yo sé que puede. Laura, Laura, Laura. Despacito, despacito. Laura, Laura, Laura. Ahí para Laurita. Sí puede, Laura, yo sé que puede. Y pues se lleva el premio de Latin Grammy. Ya, ganó. Este Carmelo le gusta. Vaya, oye. Oye el otro. Hipote. Oye este otro. Trabajé con Peter Parker. ¿Vos fuiste el que hizo la película del Hombre Araña 3? Ah, eso está bien, ve, pasalos así. Eso le iba a decir yo a Carmelo. Allá, mucha fuerza. Ah, sí, allí sí ya no puede mucho Carmelo porque no puede hacer mucha fuerza. Me cuesta eso. Pásalo, pues. Pásalo, Esteban. Sí, lastimosamente. Esteban, pasalo, vos podés. No, así no. Ajá, y este, ¿José lo puede hacer? No. Yo sé que sí puede. No. Que lo haga Laurita, pues. ¿Cómo te digo, Cuba? Yo sí lo hago, parado, pájaro. Yo también. Yo también. Ajá. Ahí va, ahí va Laura. Yo quisiera ver cómo es que juega. Así, ¿cómo se juega esto usted? No sé. ¿No sabe? No. No pienso así. ¿Esto cómo que es esto así, mira, Cuba? Ay, así, eso le iba a decir yo, que vaya y metas allí por aquí. Eso sí solo Darwin lo puede hacer, ¿ves? Eso me recuerda a George y a Peppa, que George puede hacer solo lo que los chiquitos hacen. Preguntémosle a él, ¿usted no ve la caricatura de Peppa? No. ¿Solo la pantera rosa? Ah. Pero Cuba, usted calle 7 pueden hacer esto y un cholo. Eso sí, pero porque ellos ensayan y yo si hago ahí quedo desnucado. Miren Laurita, pues a usted le gustan las alturas. Miren qué hermosa se ve allí, ve, este, acompañada de un cielo azul. Sí. Mucho ludo, ¿eh? ¿Ya pasó, Carmelo? En la cárcel. Sáquenme de aquí. Ahí va Laurita, mire Esteban, le va a ganar Laura. Sáquenme. Uno diciendo sáquenlo de adentro y otro de afuera. Es que alguien se escapa de la cárcel. Yo sí quisiera poder hacer esto. No pulselle, pulselle. Si usted si intenta y si usted cree que puede, puede. Darwin, ¿qué le pasó? Quedé trabado. Darwin. Sincera. Ah, sopapealo, ¿sí ve? Conseguí un mazo y le he dado. Cuba. Crúcelo, ahí así, ahí así. Vamos, ¿qué? Cara, pues. Crúcelo, Darwin, así ve, así ve, ahí así, ahí así, ahí así, ahí va. Si él podía, lo que pasa es que es como Peter Pan. Va, pues, Laura, usted puede, Laura. Mire, el amigo José allí va también, ve. Hola, José. Tan bonito, ve. Sí, vámonos, pues, Laura, usted puede. Hola, José. Hola, Ramón, te dice que le cuento que yo tengo miedo. Tiene miedo, ¿no? Sí, le voy a apartar a Esteban de ahí para que no lo vea. Tiene miedo de molestarme el brazo. Ah, fíjese que yo, yo soy quebrado de un brazo también, pero con ese es que hago más fuerza, pero sí tengo miedo también. Sí, tengo es peligroso. Miedo. Pues esto sí quise hacerlo yo en una competencia. Ajá, venga, pues vamos a irnos a hacer una competencia aquí en la cancha. Vamos. Una carrera. No, 10, 30 lagartijas cada uno. ¿Qué lagartijas? Carmelo, enséñele, usted estuvo en el cuartel. Pero es que se nos ha hecho. No, hombre, en el sol, es que aquí vamos a hacerlo. Peso pesado. No, no, ni 10.
Vaya, mira, ¿sabes qué fresco? No, sí, es que chulo está aquí, vos. ¿Cuántas hormigas quieres? No, Ramón. Ajá. Una buena idea. Hágala con Mecho. Mecho, ¿usted no puede dar fuerza? Ya, Mecho, no haga mucha fuerza. ¿Cuántas hizo? 15. Va, vámonos, Darwin. No creo que... Vamos a matar las 15. Vamos a ver, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayúdeme, José. 13, 16. 18, 19, 20, 20, Darwin, ya estuvo. Esteban. Yo ni 10 ahorro. No creo. Juan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, Dios, le va a ganar Mencho. 9, ya la cara que hace. 11. ¿Dice que te dije? Vámonos, Laurita, ¿usted puede? No, usted no va. Yo no hago una, porque ahí me quedo. Ahí queda un solo, en lagartija. José, no va a ser una. Yo sé que usted puede. Los dos juntos, los dos a la par, venite. Venga, se a la para. No, no quiere, hombre. ¿Juntos, los dos? Sí, ¿vas a llevar un premio? No quiere, no quiere. ¿A quién de ustedes les gusta jugar canadas cestas? De este básquetbol. Yo sí he querido jugar, pero como nunca ha podido. Nunca ha tenido la oportunidad. A mí no me gustaba casi. Yo jugaba en la escuela porque era obligatorio. O casi obligatorio, ajá. A mí no, fíjate, o sea, porque. Y sin embargo inventaba que andaba dolor para no jugar. No. Sí, es que no me gusta. Y hay quienes que son aficionados, que son les gusta. Sí, sí. Ajá. Ajá. Vamos a aquel otro. Sí, sí, aquí está bonito. Aquí podemos hacer cualquier cosa. Fíjense que para venir a hacer una competencia de baile, aquí está bonita. Va. ¿A vos no te gusta bailar, José? Hay niños que también como que necesitan distraerse, porque aquí sí vienen niños ya. Sí, en la tarde. En la tarde se llena esa cosa para venir a hacer un show. Ya casi como esta hora ya empiezan a venir porque ya es algo tarde ya. Cuba para venir a hacer un show aquí, ¿verdad? Ajá, con los trompezones. Trambiqui. Sí, es muy bonito nosotros pasándola aquí hoy en este día. Saludos para todos los amigos que nos están viendo a esta hora del día en diferentes países. Recuerden, andamos en Cara Sucia, pues para todos los amigos de nuestros alrededores aquí, pues, que nos ven, saluditos, y pues también a los que nos ven desde el extranjero, de Estados Unidos, de México, y conocen aquí Cara Sucia, pues yo sé que se recuerdan. Ajá, estamos en el parque central de aquí del cantón Cara Sucia. ¿A qué edad conoció este parque usted, Daniel? A los 7 años, parece. No, yo ya estaba más macizo, como a los 13 años, cuando vine la primera vez aquí ya. Yo les cuento, hace dos semanas lo conocí. ¿Hace poquito? Don Ramón. Ah. No, la verdad, yo solo pasé. Ah. Este parque no existía más antes. ¿No existía antes, va? No, este parque es el nuevo. ¿Va que sí? Sí. Sí, porque yo este no me acuerdo que más antes haya oído mencionar que estaba. Yo hace poco oí nombrar el parque este. ¿Va que no, sí? Yo a los 7 años porque, o sea, andaba yo en la banda. A los 8 años empecé yo a la banda. Ah, la banda de los trompezones. Allá viene Noemí ya, pues. Ah, me trae el nuevo. Darwin, en vez de él comprarle a ella, bueno, como él es el del dinero, ¿va? ¿Ah? Como él es el del dinero, él te lo da a vos para que vos le compres. No, por decir. Eso está bien. ¿Y cómo están las cosas por allá? ¿Todo tranquilo? Ya, terminando con Ramón de la compra. Va, está bien. Entonces, pues, allí vamos a seguir aquí compartiendo con los hipotes. Pues invitamos a todos los amigos que no se despeguen del Go Play. Sí, no, así le digo yo a José, pues, que dije a José que ya tenemos otro amigo. José dice que le gusta jugar pelota, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ajá, pero lamentablemente no andamos una pelota. Sí, pero ya vamos a ver si conseguimos más adelante. Así es, Ramón. Ajá, muy contentos y muy felices hoy de estar compartiendo de aquí, de Cara Sucia. Invitamos a todos los amigos que no se despeguen del Go Play, pueden dejar sus comentarios, pues pueden saludarlos a todos nosotros. Y de Ramón, pues ya les hiciste Go Play.
Don Ramón, ya les hicieron la invitación a los amigos. Dale, Noemí, pues, tiene su tiempo. Decirles, pues, de que, pues, el que todavía quiere, pues, aportar allí para que, para ayudarnos para sacar unas sonrisas más con lo de las canastas que estamos queriendo, recolectando. Decirles de que todavía pueden, amigos, si alguno de ustedes, pues, quiere, póngase su manita en su corazón y diga, yo lo voy a hacer, como dimos nosotros. No importa la gran cantidad, sino que la voluntad que usted tiene, amigo. Así es. Y gracias a los que ya lo hicieron. Exactamente. Ya tenemos unos que ya lo hicieron. Y ya a esas personas decirles que Diosito me los bendiga, porque ya pusieron su granito de arena para que en esta Navidad, pues, hagan muchas sonrisas de mayores y niños, porque también se les va a entregar juguetes, don Ramón. Así uno es. Uno se emociona. Uno se emociona cuando ve y se le dice al niño, toma este juguete, y ve que aquel niño se refleja una sonrisa tan linda, decentemente inocente. ¿Cuánto? A nosotros nos llena mucho. No, mi amor, dije niño. Hoy es... Que ya no está niño. Hoy es 8, domingo 8. Domingo 8. Ajá. Que aquí él pregunta que cuánto es ahora. Sí, que anda en la domingo 8. Domingo 8. Así es. Bueno, pues, saluditos para todos los amigos. Y como ya escucharon, Noemí, pues pueden aportarlo. La misión de nosotros es 100 canastas, pero podemos pasar de los 100 canastas. El precio de cada canasta va a ser de $15, pero igual, si usted no patrocina los $15, puede hacerlo 5, 10, lo que usted pueda. Saluditos y bendiciones para todos los que ya lo hicieron. Muchísimas gracias. Nos despedimos y nos vemos en un próximo. ¡Próximo!